Sigue luchando, sigue saliendo adelante. La familia Klotzik es un caso más que reconocido. Hace 5 años ha sido asesinado. Estamos hablando del subcomisario en una salidera bancaria. Todavía no se ha resuelto este caso totalmente. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Luis, que es el cuñado. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes por llamarme. No, por favor, nosotros también queremos difundir lo que viene ocurriendo, cómo sigue avanzando este caso, y es lamentable que haya pasado tanto tiempo y que todavía uno de los condenados continúa en libertad. ¿Esto es así? Sí, es así, como vos decís. Uno de los condenados, que es Daniel Alejandro Vicente Peso, uno de los asesinos, sigue en libertad, y bueno, lo que venimos pidiendo, reiterando, que el juzgado de Lomas, el tribunal oral número 2 de Lomas de Zamora, que la jueza González los detenga a los hermanos Vicente, y los detenga lo más pronto posible, porque bueno, tememos que este sujeto, Daniel, esta persona se fugue, ¿no? Seguro. El otro hermano sí ya está detenido. ¿Por qué no tienen las pruebas necesarias? Se puede ver a través de las cámaras, la participación también de él. Sí, es evidente, hay pruebas fílmicas, hay muchas pruebas que constan en la causa de que, bueno, estos personas participaron del seguimiento en el banco, cómo fue el modus operandi dentro de la entidad bancaria del Banco Provincia de Remedio de Escalada, y desde ahí, bueno, cuando lo marcan y lo siguen hasta la parrilla ubicada en la calle Esquiú y Eva Perón, donde ahí, bueno, lo interceptan y lo fusilan, ¿no? Ante este pedido, Luis, ¿cuál es las retribuciones o cómo le vienen contestando el Tribunal Oral de Lomas de Zamora, quien está a cargo de este caso? ¿Cuáles son las respuestas que reciben? Mira, esto es algo reciente. Yo te puedo dar una novedad, una primicia de que, bueno, en el día de ayer la fiscal Marcela Dimundo, de la Fiscalía 7 de Lomas de Zamora, reitera el pedido de detención de los hermanos Vicentes. Y bueno, estamos esperando ahora en este momento, en estas horas, de que, bueno, el Tribunal 2 tome una determinación y los detenga de una vez por todas. O bueno, sino que se expida y que, bueno, sorteen otro tribunal, que pase a otro juez, a otro tribunal, que es lo que nosotros pedimos. Porque, bueno, efectivamente el Tribunal 2 los absuelve, los libera, y ahora no los puede fijarle la pena, pero sí, en carácter de urgente, los puede detener, que es lo que estamos pidiendo y es lo que pidió la doctora Dimundo en el día de ayer, en últimas horas de la tarde. Entonces, ahora estamos esperando que en estas horas está nuestro abogado, Fabio Sklarman, en el juzgado en este momento, pidiendo que, bueno, se acelere la detención.